Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el review del libro número 3 de Rurouni Kenshin. Ya sería el último que tengo y el último de estos que logré conseguir. Esto es Manga Collector, empecemos. Hola Nakamas, bienvenidos. Vamos a ver el libro número 3 de esta serie que les he estado mostrando. Este libro. Y bueno, aquí vemos la portada con Kenshin. Vean qué ilustraciones más espectaculares. Quiero ver si de este anime nuevo sale algún libro, porque sí me gustaría tenerlo. Internamente tenemos la misma imagen con los kanjis, igual como los que hemos visto. Aquí van a ver un detalle interesante. Ven qué bien estas hojitas. Aquí adentro venían unas tarjetas. Y mi amigo me comentó, Gregorio, te llegaron las tarjetas, pero como yo no los compré nuevos, él sí tuvo la oportunidad de conseguir los nuevos, a él sí le llegaron. Como notarán, bueno, eso no tiene nada malo, vienen en perfectas condiciones y los consiguen en eBay, pero yo sí no topé con la suerte de obtener las tarjetas, pero adivinen qué, este amigo me dijo que me las iba a obsequiar, entonces estoy muy, muy, muy feliz de tener todo completo. Quería comentarles que este libro es principalmente de la película. Lo cual me pareció bueno, excelente, tener algo del anime y también tener algo de la película. Y bueno, Nakamas, a veces no sabemos qué cosas hay en Japón. De verdad que solo eBay a veces nos muestra o tiendas japonesas o tiendas virtuales donde aparecen o venden cosas japonesas. Ahí donde podemos ver qué merchandising también sacan de los animes y bueno, poder completar nuestra colección, complementar tal vez nuestros mangas con una figura. Con un libro de arte, lo cual pues aporta bastante. Qué personaje que me encanta, Saito. De verdad, bastante emblemático. Una gran personalidad, de verdad. Había momentos cómicos en este anime. Dudo que esté en el manga o en la nueva adaptación. Pero creo que le daban un valor agregado. Era algo que hacía mucho en los 90. Y creo que ha sido característico de que los animes nuevos no han rescatado eso. Y bueno, hemos tenido bastantes críticas al respecto. Rurouni Kenshin, como les comento, le está yendo muy bien. A mí, yo ya vi los dos primeros episodios y me ha encantado. La voy a seguir viendo y quiero que ojalá las peleas sean bastante, bastante buenas. Hay un diseño de personajes que no me gustó tanto en la versión nueva, que es de este personaje, no sé si lo vieron, aquí se ve mucho mucho mejor. De hecho recuerdo que en esta adaptación Rurouni, bueno, Kenshin le dijo que no se había, que se dejó crecer el bigote. Todo me llamó mucho la atención, eso no lo recuerdo del anime de los 90. Estos pósters, vean este Nakamas, ese póster, bueno, me encantaría conseguirlo así en grande para tenerlo entre mi colección. Y van acá más, ven. Muy, muy, muy bonito. Y al final, como los otros dos, tenemos, bueno, algo cómico. Y tenemos bocetos que se los voy a mostrar a detalle. Vean el diseño de los fondos de los personajes, estudios de personajes. Viene muy, pero muy completo. Y bueno, Nakamas, espero les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y compartan para hacer más grande la comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.